buenos días, bienvenidos a la clase de Qigong. Les mandamos un afectuoso saludo a todos los compañeros y compañeras que están vacunados, que están recuperándose y regulándose en casa. Ojalá que puedan hacer estos ejercicios por allá para que entren un poquito de regulación. No están específicamente pensados para trabajar, ¿no?, en esa regulación, porque aún hay que estudiar y entender cómo funcionan estas energías, ¿no?, tanto de la vacuna como del virus, pero espero que el trabajo de Qigong del día de hoy les pueda servir para relajarse, descansar, ¿no?, y tener una escucha profunda de su cuerpo para el cambio que esto implica. Pero qué bueno que ya estén vacunados quienes están allá en casa, vacunadas. Y en cualquier caso, el mejor remedio es el descanso. Vamos a comenzar con nuestros masajitos. Vamos a empezar con nuestras garras, ¿sí?, los deditos en garra. Vamos a meter los dedos peinando nuestro cabello. Y vamos a hacer esto 6 veces. Esto es increíble para los dolores de cabeza. La vacuna en algunos casos como que reporta estos dolorcillos de la cabeza. Entonces pueden hacer esto en casa 6 veces por arriba. Y 6 veces por el lado, ¿sí? Entramos por los lados de la cabeza, masajeando, ¿sí?, peinando, como cuando pasan un peine en su cuero cabelludo, 6 veces. Eso, la 6ta vez nos quedamos ahí y con esta misma garra vamos a hacer círculos, ¿sí?, por toda la cabeza. Cuando hacemos esto se sienten un poco, ¿no?, como el tejido conectivo, sí, estos, un poquito los ligamentos, un poco los tendones, las fascias, ¿no?, que aquí en el cerebro corresponden a las meninges, ¿no?, toman esa forma. Entonces se puede sentir como unas tensioncitas, en especial cuando hay estrés, ¿no?, están estos casos de regulación, y podemos pasar ahí muy suavecito, ¿sí?, como si pudiéramos con nuestros dedos movilizar estos tejidos, y de hecho es probable que se movilicen porque muevo la piel y justo debajo de la piel está este tejido, las fascias. Entonces piensen en eso, cómo se mueve todo este tejido por debajo de su piel cuando mueven su piel. ¿Sí? Este tejido va desde abajo de la cabeza hasta el contacto con la piel del hueso, que se llama periósteo, como que se va juntando en paca hacia el hueso, hacia el cráneo en este caso, y termina transformándose ya, haciéndose un tejido especializado en el hueso, ¿no?, haciendo hueso. Muy bien, descansamos ahí, vamos a peinarnos, quienes nos despeinamos mucho. Sí, vamos a hacer chonguito. Vamos a seguir con el trabajo de nuestros ojos. Un momento. ¿Sí? Giramos nuestros ojos hacia la izquierda 3 veces. Recuerden pasar lentamente por todos los puntos del contorno de sus ojos. Quedo al centro y cierro, aprieto los párpados y relajo y voy hacia el otro lado 3 veces. Y de nuevo, aprieto párpados, relajo y repito, circulitos hacia la izquierda 3 veces, lentamente activando cada punto. Aprieto los párpados, relajo y una vez más hacia el otro lado, hacia la derecha, circulito. Aprieto párpados,
y relaja. Muy bien, también para la cabeza vamos a tomar este masajito. Coloco mi dedo pulgar, ¿sí?, en un punto entre la base del occipital y mi oreja, a la mitad. Y el resto de los dedos los dejo sobre el cráneo y voy a hacer círculos hacia adelante con las manos. Eso, ahí permito que los hombros resuenen con el movimiento, la columna e incluso la cadera resuene con el movimiento. Cambio hacia atrás. Y presiono mi cabeza con mis manos, ¿sí?, entre mis manos, presiono y relajo. Recuerden que este toque, así como acompaño el movimiento hacia la presión, acompaño el movimiento hacia la relajación. Siempre es muy importante en general en el trabajo del Qigong, pero en la vida también, que si sabemos entrar hacia un momento de presión, nos acompañemos también para salir de él. Y vamos, dos más, presiono. Y relajo. Una más. Presiono. Relajo. Muy bueno para la cabeza también. Vamos uno más para nuestra cabecita. Vamos a tomar los piquitos de la nuca, de nuestro occipital. ¿Sí? Metemos en la base del occipital nuestro dedo pulgar y el resto de los dedos, como si quisiéramos meter los dedos por dentro de la articulación del cráneo con la columna, bueno, donde entra como la esferita del cráneo. Y voy a hacer, tomando esos piquitos, circulito hacia adelante, igual dejo que codos, hombros, espalda alta resuenen. Y circulitos hacia atrás. Eso, bien. Voy a cambiar ahora, me acerco un poquito porque la clase pasada no lo marqué tanto, creo. Voy a entrar con el talón de la mano hacia el ángulo de mi mandíbula. ¿Sí? Aquí abajo de la oreja se dobla la mandíbula, se hace un ángulo. Y voy a acariciar la nuca y después voy a presionar con el talón de mi mano toda mi mandíbula. Al llegar adelante, cambio y paso por el canto externo de regreso debajo de mandíbula. Y voy atrás, masajeo los ángulos de las mandíbulas, cambio, giro manos, masajeo, despertando las mandíbulas, relajándolas. Eso, y los codos se acomodan con el acomodo de las manos. Despertando también nuestra boca. Recuerden que estamos trabajando esta serie del corazón, la lengua, que el órgano de los sentidos que está vinculado al corazón es justo la lengua, ¿no? La que nos permite detectar el gusto. Una última vez este masajito, suavizando la mandíbula, relajando el cuello. Bien, y ya que despertamos la boca, vamos a pegar con nuestros dientes. Recuerden, abro y cierro, abro y cierro, abro y cierro la mandíbula, golpeando entre sí los dientes, como las calaquitas, sí, 36 veces. Y se va a ir juntando la saliva dentro de la boca, no la traguen, déjenla ahí. Bien, dejen su saliva ahí, con la punta de la lengua, acaricio hacia la izquierda, 12 círculos. Despertando todos los dientes.
las paredes, las encías. Nuevamente se va a ir produciendo saliva, no la traguen aún. Cambio de dirección, otro lado, no traguen aún saliva. Vamos a dosificar en 3 dosis esta saliva. Trago una primera dosis. Puedo producir un sonidito de deglución con la garganta. Segunda dosis. Sientan cómo corre su saliva por el tubo digestivo hasta su estómago. Última dosis. Si esto lleva nuestra atención al estómago, relajando las reflexiones innecesarias, bañando con la saliva, que es un fluido muy importante, muy nutritivo en la medicina tradicional china. Por eso es importante, cuando la producimos conscientemente, guardarla y después tragarla poco a poco, sintiendo este recorrido. Bien, muy bien, ya despertamos nuestra boca, nuestra cara. Vamos ahora a trabajar, a hacer nuestro trabajo de columna. El trabajo que traigo hoy es... Mi idea es trabajar un poco la columna, la conexión a la tierra, y después el trabajo de articulación para regresar a la vertical, ¿no? Sobre los pies, y de a partir de ahí hacer un trabajo de nuestros movimientos de corazón, a ver si logramos hacer uno que es la figura, la forma para el corazón, el movimiento, el ejercicio para corazón del Baduan Yin, que es un poquito complicado, pero para eso necesitamos que nuestras caderas estén muy disponibles. Vamos a trabajar para despertarlas. Comenzamos con nuestro trabajo de columna, manitas a las costillas flotantes. Relajo los hombros, muy importante en general cuando hago este ejercicio, pero en el día de hoy los invito y las invito a poner atención en su cadera en especial. Entonces voy a ir a mi grulla hacia adelante, cuello de grulla. Meto el mentón, lo regreso frente y observen cómo resuena su cadera a este movimiento. Por ahora solo observen qué pasa con su cadera. Cuando van atrás, cuando alargan, cuando regresan. Cambio de sentido, voy atrás, meto el mentón, regreso, voy adelante y observen cómo cambia el movimiento de su cadera, siéntanlo. Al mismo tiempo observen cómo se despierta su columna, una más. Vamos a nuestra cabeza de dragón. Estaba revisando este movimiento y hay una cosa que no he indicado en las clases y que es muy importante. Relajo los hombros y voy hacia el lado con mi oreja izquierda hacia el hombro, pero eso hace una conexión con la cadera. El costado, todo el costado izquierdo se relaja. Incluso puede haber una ligera flexión en la pierna, pero no es voluntaria, es más por consecuencia de que bajo la cabeza. Es como si mi torso se hiciera, ¿no? Se plegara hacia el costado y desde ahí regreso. Y observen cómo regresa la cabeza y se reacomoda la pelvis. Voy a otro lado, la oreja hacia la derecha. Sientan cómo entra y se flexiona el costado. Si hay una flexión en el costado, salgo, regreso. Y pongan mucha atención en cómo regresa la pelvis
al centro, ¿no? Voy hacia abajo, relajo el costado izquierdo, regreso ondulando el cuello y mi pelvis sale un poquito y regresa hacia el centro. Sí, voy al otro lado. Mantengan aquí su coxis alargado ligeramente en dirección al pubis para que la curva lumbar se neutralice. Importante ahí este ligero movimiento en el coxis para que la curva de la cintura no se vaya pronunciando más. Eso, pero sí le dejo libertad a la cadera que reaccione. Es solo el coxis ligeramente alargado hacia adelante. Y este también es increíble para quienes están con dolor de cabeza o con el tejido ligamentario tenso, deshidratado, ¿no? Reacciones que han aparecido ahí con las vacunas. Es muy bueno flexionar el cuerpo porque se relaja todo el sistema ligamentario. Calma el ánimo, estas flexiones. Y también estas flexiones del costado van a permitir que la sangre irrigue mejor nuestros canales medulares. Entonces, eso permite que este movimiento también irrigue y oxigene mejor la cabeza cuando hay cefaleas, ¿no? Dolor de cabeza. Pueden hacer nada más este movimiento e irse a acostar si necesitan descansar. Háganlo para calmarse. Eso, conectando su cabeza con su cadera. Todo el día de hoy trabajemos, por favor, esta conciencia de qué pasa en la cara. Quedo al centro y voy a mezclar el cielo y la tierra, entrelazo mis manos y elevo las palmas, giro palmas hacia el cielo, miro mis palmas y desde la cadera, porque regreso la cadera hacia el centro, regresa mi cabeza. Es muy pequeñito el movimiento, pero es una conexión importante. Bajo, enrollo mi columna y conecto el cielo con la tierra. Aquí puedo flexionar piernas. Elevo suavecito, inhalo cuando subo, regreso cabeza desde caderita al centro, exhalo al bajar. Inhalo. Regreso, exhalo, enrollo. Última vez, inhalo. Regreso cabecita al centro, exhalo. Y quedo en el centro. Voy a abrir mis piernas al ancho de caderas, pierna izquierda se abre. Bien, coloco manos al centro del pecho, mirándose entre sí las palmas. Y voy a girar hacia la derecha para extender la izquierda. Pero en este caso les invito a tener mucha conciencia de que el motor sea, sí su codo, como he dicho normalmente, pero que acompañe la cadera. Ahora, ojo, cuando gira la cadera, mis hombros no van a buscar ir más lejos que mi cadera y mi cabeza más lejos, porque si se fijan eso, descentra mi columna. Y en el trabajo de todas las formas de Qigong, es importante que la tapa de la cabeza esté conectada con el cielo y el coxis con la tierra. Entonces, para que eso no pase, cuando hago mi torsión, giro mi codo hacia atrás, mi cadera gira y mi hombro va, miren, a mí se me va luego esa conciencia, mi hombro va alineada con la cadera y es ahí donde extiendo el brazo, que esté todo alineado para que no me vaya de lado. Muy importante eso, ¿sí? Entonces vamos hacia un lado. Inhalo en el centro, exhalo cuando extiendo. Ojo, aquí mucha conciencia, que el hombro no vaya más lejos de lo que va la cadera. Hay otras prácticas donde es importante ese trabajo, ¿no? De esfuerzo, de que exprimo más el cuerpo. En este caso, es más importante que la alineación se mantenga
a que yo vaya a mi límite. Es muy, muy importante la alineación, en especial esta conexión que se mantenga entre cabeza, cielo y coxis y tierra. Voy. Y es bien interesante trabajarlo, yo lo estaba revisando para la clase de hoy. Por ejemplo, ahora ahorita se movió mi hombro hacia atrás y se me va como todo el ánimo, ¿no? Entonces es importante asentar la energía hacia la tierra, que no se les escape. Ajá. Vean, vean, vean dónde siguen conectando hombro y cadera y dónde van a dejar esa conexión y regresan antes de que eso pase. Siempre, siempre antes de que vayan a soltar sus conexiones, regresen a su centro. Una más. Y es bien rico, bien gratificante regresar al centro, porque se siente luego, luego cómo los pies se conectan a la tierra. Voy al otro lado, última vez. Eso, y cómo estamos conectados desde la tapa de la cabeza hasta las plantas de los pies. Perfecto. Vamos a hacer solo una vez a cada lado nuestro estiramiento del canal de vejiga para extender todo el cuerpo. Entonces, junto mis pies, extiendo mis brazos, manos entrelazadas. Inhalo ahí, exhalo, giro hacia la izquierda y adelanto mi pie derecho, mi pie izquierdo, coloco taloncito en el piso, dedos hacia arriba. Me voy un poquito atrás, se quedan los dedos arriba. Bajo las manos hacia las costillas flotantes. Dejo peso en mi pierna de apoyo y quedo ahí. Voy a mover el cuello y observen lo que pasa con su cadera. Voy hacia adelante y observen qué sucede en la cadera de apoyo, en la cadera derecha. Y cuando regresan, sientan cómo se vuelve a apoyar el peso del cuerpo sobre la pierna. Una más, voy hasta adelante, desde la cintura, incluyo toda la columna. Sientan qué pasa con su cadera ahí y regresen y observen cómo se va asentando el peso en la cadera. Ya que regresé, giro mis brazos y voy a tomar mi pie, la punta del pie. La mano izquierda se conecta desde el centro de la palma con el pie, quedo ahí. Y cuando hago esto, permito que mis piernas y mis caderas queden libres de esfuerzo. Y entonces eso permite que la columna se descomprima, ¿sí? Que deje de estar conteniendo las fuerzas. Y regreso al centro. Voy al otro lado. Inhalo, extiendo brazos, manos entrelazadas. Exhalo, giro a la derecha. Tomo mis costillas. Inhalo. Al exhalar, adelanto el pie derecho y apoyo el talón, ¿sí? Bien, voy a ir con la cabeza adelante. Sientan todo lo que hace su cadera, cómo reajusta el peso con estos movimientos. Voy con el tórax y la cabeza. Observen qué pasa con su cadera, cómo se reacomoda el peso en ella. Última vez, cintura. Y giro mis brazos, alcanzo ahora con la mano derecha al centro. Suelten, asienten el peso de sus piernas, relajando, quitando todo el esfuerzo a la columna y regreso al centro. Inhalo en el centro. Bien, asiento el peso. Eso, muy bien. Perfecto. Vamos ahora a tomar nuestra, sacar agua del lago, ¿sí? Extiendo suavecito, traigo mis puños hacia mi base de las costillas, inhalo ahí. Exhalo, voy a bajar, al bajar extiendo dedos y con la punta de los dedos toco el piso y giro mi cabeza hacia la izquierda, extendiendo mi columna. Inhalo, acaricio piernas para regresar, voy cerrando puños. Exhalo, bajo, extiendo deditos, giro a la derecha, extiendo columna. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Una más, inhalo. Exhalo, extiendo. Inhalo,
hacia el otro lado. Exhalo y regreso al centro. Muy bien. Bien, bien, bien. Vamos a mover nuestras articulaciones para subir de este contacto que hicimos con la tierra hacia el cielo. Vamos a elevar los dedos de los pies y después los clavamos en la tierra, elevamos talones y alargamos columna aquí. Bajamos suavecito talones, voy dos veces más, inhalo, elevo dedos, exhalo, empujo los dedos hacia la tierra, elevo talones e inhalo aquí para extender columna, jalen su coxis hacia la tierra, exhalo, bajo. Última vez, inhalo, exhalo, extiendo columna, inhalo, exhalo y bajo, muy bien. Ahí, voy a tomar mis rodillas y voy a hacer circulitos hacia la izquierda. Sí, ponemos la mano un poquito arriba de la rodilla y desde ahí movemos nuestras rodillas. Cambio hacia el otro lado. Bien, y ahora voy a flexionar rodillas y a llevar mi cabecita hacia las rodillas. Sí, voy a buscar que mis isquiones bajen hacia talones y meto cabeza, inhalo, extiendo. Exhalo, bajo, redondeo la columna, meto la cabecita, inhalo. Exhalo, inhalo. Exhalo, meto cabecita. Última vez, inhalo, exhalo, bien, suavecito, muy bien, elevo mi pierna derecha, dejo todo mi peso sobre la pierna, perdón, elevo pierna izquierda, dejo todo mi peso sobre pierna derecha, si necesito puedo tomarme de la pared y voy a hacer flex y punta con el pie. Circuletos hacia adentro con el tobillo y hacia afuera. Inhalamos, al exhalar extendemos, giramos la cadera hacia la izquierda, extendemos pierna y vamos a hacer flex y aprovechando la altura de la pierna, extiendo bien el talón. Flex y talón, flex, talón, circulitos. Con tobillo hacia adentro y tobillo hacia afuera. Regreso suavecito, acaricien con la planta del pie el piso. Deposito todo el peso sobre la pierna izquierda y elevo pierna derecha. Repito al otro lado, flex y punta. Circulito hacia afuera. Giro cadera hacia la derecha y extiendo pierna, flex y punta, en el flex extiendo bien el talón lejos y apunto, circulito de tobillo hacia adentro y hacia afuera, meto el piecito, barran con su planta del pie al piso para que se acaricien con las plantas de los pies en el piso para que acaricien. Y vamos a extender, abrir nuestras piernas al ancho de caderas. Flexionamos nuestras piernas ligeramente y vamos a imaginar que estamos sentados sobre las sillitas con rueditas de las computadoras y que alguien nos mueve ese asiento hacia la izquierda, ¿sí? De modo que voy pasando el peso hacia adelante, hacia la izquierda, hacia atrás, hacia la derecha. Eso. Permito que la cadera viaje en todos estos puntos. Eso. Y el movimiento comienza desde las plantas de los pies. Bien, despertando esta conexión de los pies con la cadera. Cambio hacia el otro lado. Voy delante, derecha, atrás, izquierda. Delante. Eso. Recuerden extender su coxis hacia el pubis, hacia adelante,
para neutralizar ligeramente su curva lumbar. Y quedo en el centro y voy a adelantar una rodilla, rodilla izquierda, regreso, la otra, regreso, una más y la otra. Bien, vamos a mover nuestra pelvis. Comenzamos con circulitos, llevo el coxis completamente hacia adelante y llevo mi cadera, ahora el coxis hacia la izquierda, coxis hacia atrás, a la derecha y de nuevo adelante, despertando toda la cadera. Con mucha conciencia de por dónde va pasando, a dónde va apuntando su coxis. Cambio al otro lado. Su coxis adelante, a la derecha, atrás, al lado, adelante. Y seguimos con mucha conciencia apuntando con el coxis. Eso, también observando la movilidad de la cadera que tiene las posibilidades. Quedo al centro, bien, quedo ahí y voy a mover hacia adelante y hacia atrás la cadera, ¿sí? Meto el coxis, saco el coxis. Estoy moviendo mi cadera, mi articulación de la cadera, rotándola sobre mi pierna. Hacia adelante y hacia atrás. Eso, y ahí va despertando la articulación de la cadera. Bien, quedo en el centro, alargo el coxis, alargo mi sacro, coxis ligeramente hacia adelante para neutralizar la curva lumbar y vamos a juntar nuestras palmas de las manos en el centro del pecho. Van a servirnos de guía para nuestra cadera. Si vamos a hacer una media luna, voy atrás y hacia la izquierda. Llego a la izquierda, voy atrás y trazo una media luna con la cadera hacia la derecha, atrás, izquierda, despertando la movilidad de la cadera. Media luna, eso es lo que hacen mis manos, hace mi cadera. Y quedo en el centro. Y ahora voy a mover las puntas de los dedos hacia la izquierda y mi coxis va hacia la izquierda. Puntas de los dedos hacia adelante, coxis hacia adelante. Punta de los dedos hacia la derecha, coxis hacia la izquierda. Punta de los dedos hacia atrás, coxis hacia atrás. Todo bien, ¿no? Ahora incluimos la mirada de nuestros ojos hacia los dedos. Miro mi punta de los dedos. Ay, coxis hacia la izquierda, dedos a la izquierda. Miro mi punta de los dedos, coxis hacia adelante, dedos hacia adelante. A la derecha, miro la punta de los dedos y hacia atrás, miro la punta de los dedos y continúo ese círculo, conectando la pelvis con el tórax, la pelvis con la cabeza y cambio de dirección, regreso dedos hacia el centro, coxis al centro y voy hacia el otro lado. Empezamos solo con dedos y coxis hacia la derecha. Dedos y coxis delante, dedos y coxis detrás, perdón, al lado izquierdo y detrás. Y voy. Ahora sigo con mi mirada ese movimiento. Y quedo al centro, regreso deditos al centro. Coxis hacia el centro, alargo curva lumbar, la neutralizo y extiendo. Muy bien. Voy a dejar ahí mis piernas al ancho de caderas, extiendo brazos y flexiono mi cuerpo desde las lumbares hacia la izquierda y regreso. Derecha. Dejen que su cuerpo cuelgue hacia los costados. Otro lado. Inhalo al regresar al centro. Exhalo al flexionar. Inhalo. Exhalo, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo y quedo ahí. Voy a
girar un poquito la columna, dando golpecitos en el vientre y en el sacro con las manos. Igual que en la rotación que hicimos, cuidando que los hombros vayan alineados con la cadera y la cabeza encima de los hombros. Bien, y vamos a cruzar nuestras manos, manita derecha, clavícula izquierda, mano izquierda, clavícula derecha. Inhalo, extiendo codos hacia el cielo, llevo mi cabeza a mirar hacia el cielo, extiendo toda mi caja torácica, exhalo y comprimo el esternón hacia atrás. Inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, una más, inhalo, exhalo, primo, comprimo el esternón, extiendo cuello, extiendo brazos y giro desde dedo por dedo mis deditos como si exprimieran una naranja hacia afuera y hacia adentro. Muy bien, ya están nuestras articulaciones listas. Vamos a hacer directamente este movimiento del corazón, ¿sí? En donde adelanto mis manos hacia el infinito y permito que la energía entre por el centro de mis palmas de las manos. Tengo mis piernas al ancho de caderas, inhalo, exhalo al llegar hacia el pecho, exhalo, empujo, sacando toda la energía que no necesito, la energía perversa. Inhalo y traigo la energía pura del infinito. Exhalo. Vamos a hacer este movimiento primero poniendo atención a tobillos y muñecas y manos. Eso, respira. Y ahora vamos a cambiar la conciencia a codos y rodillas también. Incluimos en la atención los codos, las rodillas. Inhalo. Exhalo. Inhalo, exhalo. Y solito el movimiento nos va pidiendo que incluyamos la musculatura interna del tórax para abrir el pecho. Lo hacemos. La conciencia incluye ahora nuestro tórax. Inhalo, exhalo. Inhalo, exhalo. Inhalo, exhalo. Me voy a quedar ahí flexionando, ¿sí? Este es el movimiento de Badminton que quería estudiar con ustedes hoy. Entonces, vamos a hacerlo así. Vamos a inclinar nuestro cuerpo hacia la izquierda. No es cierto, perdón, hacia la derecha. Y lo que voy a hacer es ir mirando, ¿sí? Ir mirando todo el borde de mi pie, desde el talón. Voy girándolo para mirar la punta. Y mientras voy pasando mi peso sobre mi otra pierna y mi pierna derecha se extiende, ¿sí? Mi mirada se queda dirigida hacia la punta del dedo gordo derecho y lo que va a pasar es que voy a llevar de ahí mi cabeza hacia atrás ligeramente y mi cadera va a hacer un círculo hacia atrás al mismo tiempo que mi cabeza. Como estos circulitos que hicimos aquí, conecto cadera y cabeza. Vamos al otro lado, entonces inclino mi cuerpo hacia el pie izquierdo. Estoy mirando el talón y voy a girar bordeando con mis ojos todo el pie y eso va ayudándome para girar mi cadera. Eso, pasa el peso poco a poco hacia el otro pie, extiendo la pierna izquierda y desde ahí llevo mi cabecita ligeramente hacia atrás. Y armonizo con mi pelvis la energía de mi corazón. Bien, repetimos. Vamos. Entonces, extiendo pierna izquierda, inclino mi cuerpo, mirando el talón de mi pie derecho. Inhalo ahí, voy girando el cuerpo para bordear todo el pie. Paso el peso a la pierna izquierda, miro el dedito gordo. Y llevo mi cuello ligeramente hacia atrás y mi pelvis hace un circuito para conectarse con la cabeza.
Vamos, al otro lado, una más. Volveo con mi mirada todo el pie. Voy moviendo ligeramente mis piernas, cambiando el peso hacia el otro lado. Ojito dirigido hacia el dedo gordo del pie de izquierdo y llevo la cabecita hacia atrás. Cadera atrás. Conecto. Ok, vamos a repetir una vez más. Si tienen dudas, escríbanlas por ahí en Facebook. Es complicado el movimiento. Yo hice este movimiento muchos años sin tener conciencia de esta última parte y después la tuvimos que revisar con los maestros. Entonces la vamos trabajando, ¿va? Vamos una vez más, inclino mi cuerpo hacia el pie derecho, bordeo, voy cambiando. Ahorita despierten su cadera a sentir cómo les permite cambiar el peso. Dejo un momento la mirada en el dedo gordo del pie derecho y de ahí permito que la cabeza viaje hacia atrás. Ya que viajo hacia atrás, con ayuda de la cadera que gira hacia la izquierda, derecha, centro, regreso cabeza al centro. Vamos al otro lado. Eso, inclino mi cuerpo, voy viendo cómo se acomoda el peso en la cadera. Llevo la mirada a la punta del dedo gordo izquierdo y de ahí llevo la cabeza hacia atrás, caderita hacia la izquierda. Atrás, derecha, delante y queda en el centro. Es bien interesante este movimiento. Descansen un momentito. Porque la víscera asociada del corazón es el intestino delgado. Entonces, este movimiento en esta articulación del torso que permite hace que se equilibre la energía, ¿no? Como que el corazón ya se va a ir cuando voy hacia atrás. Y va a activarse por completo, pero hay un contrapeso del intestino delgado que lo permite asentarse. Entonces, si este movimiento les costó trabajo, les recomiendo que regresen en el video ya grabado en la semana a este y que vayan articulando su torso en conexión con su pelvis para que poco a poquito podamos ir entendiendo en el cuerpo este último movimiento en el que el torso y la pelvis se acoplan para equilibrarse. Vamos a cerrar con nuestros movimientos de respiración para calmar la angustia y por último con nuestro Sansong Gong dedicado al corazón. Entonces, manita derecha empuja hacia atrás, manita izquierda sube, inhalo. Exhalo, giro la cabeza hacia la derecha, muñeca bien flexionada de la mano izquierda, voy bajando, yo siento cómo se va calmando todo. Cambio, manita izquierda empuja, manita derecha eleva. Extiendo la mano, flexiono muñeca, giro cabecita hacia la izquierda. Y siento cómo se calma todo. Una más, inhalo. Exhalo. Recuerden que este movimiento calma la depresión, el nerviosismo, calma la angustia, como su nombre lo dice. Inhalamos cuando subimos, exhalamos al bajar. Así que les recomiendo que lo hagan en casa si hay alguno de estos síntomas en casa. Háganlo, sirve muchísimo esta sensación cuando baja el brazo. Nos permite descansar. Último movimiento. Voy a abrir mi pierna izquierda. Recuerden que este no lo hago en espejo porque tiene que ser el lado izquierdo realmente. La mano izquierda va atrás. El brazo derecho va alineado el codo con el hombro y las puntas de los dedos hacia el cielo. Mi cabeza mira atrás, haciendo una sensación de espacio con cada respiración entre el hombro derecho, el cuello y el mentón. Inhalo. Exhalo. Y recuerden que como todo el trabajo de Sansong Gong, el trabajo aquí está en la quietud, en observar toda la energía, cómo viaja, cómo se activa, cómo se reorganiza en esta quietud. En todo lo que pasa dentro de la quietud, en todo lo que permitimos que suceda, cuando dejamos que nuestro ser entre en ella.
dos respiraciones profundas más aquí. Regresamos mirada al centro, bracito hacia abajo, piernas a la posición inicial, pies juntos. Masajeamos un momentito nuestras manos para pasar toda la energía que trabajamos hoy desde nuestras manos hacia nuestro rostro. Suavizamos labios, nariz, ojos, frente. Inhalando y al exhalar masajeamos orejas, las frotamos con las manos. De nuevo, inhalo, masajeo la boca, la nariz, los ojos. Exhalo, bajo por las orejas, última vez, inhalo. Exhalo. Muy bien, terminamos por hoy, muchísimas gracias, espero que tengan un buen día y recuerden que si se acaban de vacunar, pueden mantenerse hidratados, descansen mucho y hagan lo que su cuerpo les indique, respeten a su cuerpo. Por allá, a lo mejor hay algunos cambios que se tienen que hacer en la programación del día de hoy, porque afortunadamente la UNAM proporcionó vacunas a todo el equipo que estamos trabajando por aquí. Entonces, no se espanten, solo permítanse adaptar a los cambios que se necesiten para contenernos entre todos. Que tengan una excelente semana y nos vemos por aquí el próximo sábado. Que estén muy bien.